¡Mira, pato, qué bonito! ¡El niño que está en la cuna! ¡Mira, pato, qué bonito! ¡El niño que está en la cuna! ¡Que no le combata el sol! ¡Ni los rayos de la luna! ¡Que no le Bueno, que echaba yo ya de menos la pastoral de Ojén, que con tanta alegría van a todos los sitios alegrando a niños y mayores, porque nosotros nos alegramos mucho siempre de veros, José, como director de esta pastoral. ¿Lleváis cuánto tiempo? Pues 15 años mínimo ya seguido. ¿Cómo pesó? ¿Cómo fue el pesar? Yo estaba perdido hace más de 20 años y nos formamos un grupito de amigos y eso, y fuimos buscando de puerta en puerta, que es difícil, hasta poder conseguir una cantidad de personas mínima, ¿no?, para poder empezar. Es muy difícil. Esto de empezar las pastorales es muy difícil. Lo que tú ves aquí, los niños, esto de el arte de tener los pequeñines y no se vuelven después para otro lado, esto es el futuro. Pero aquí hay mucha gente que lleva muchos años con nosotros y esto es muy difícil. Pero bueno, se recuperó y llevamos todos los años para que esto no se pierda, esta tradición, esta cultura, y aquí estamos. ¿Tienes que ensayar cada cuándo? Ensayar 2 meses para después el último mes estar aquí al pie de cañón. También una labor de las mujeres, que aprovecho, las que están que son mujeres lo hacen ellas, pero los que son hombres tienen la suerte de tener las mujeres detrás, que no se ve, que también esta ropa hay que lavarla y que, en fin, hay que tenerla en condiciones, ¿no? Porque si no... Antes, José, había muchos concursos de pastorales, sí. Daban unos premios en condiciones. Sí. ¿Qué opinas ahora? Yo estoy en contra de los concursos. Para mí los concursos no me gustan. Yo estoy a favor de los certámenes. Quiere decir que aquí todas las pastorales son iguales. La mejor, la peor, cada uno tiene su estilo, depende de la zona. Pero yo ya cuando me dicen vas a ir a competir o a concursar en un sitio, yo para mí eso no vale. No, yo me voy con el grupo, nosotros vamos a muchos lados, no cobramos, en muchos lados no cobramos. Vamos a visitar a algunos enfermos, vamos a sitios que no nos pagan, nos dan un aperitivo o lo que sea, en otros sí. Pero cuando me dicen vamos a concursar, ya eso no me gusta. ¿Qué villancicos son los que tenéis más populares, que le gusta tanto, bueno, a la gente que no puede dejar? Algunos más modernitos, pero siempre la tradición nuestra es los antiguos, ¿no? Copo de nieve cae en una noche muy oscura de diciembre por los confines lejanos de la tierra. O sea, son canciones que llevan 200 años ahí en el texto y las seguimos cantando y alimentando para que esto no se pierda. ¿Qué tema vas a hacer ahora? Si quieres, pues te puedo hacerte la de una noche muy oscura de diciembre, por ejemplo, que es muy tradición nuestra, por ejemplo. Venga, y te la vamos a dedicar. Enhorabuena a todos, ¿eh? Felicidades y que sigáis. Quiero aprovechar para decirle a todo el mundo felices fiestas, sobre todo a Marbella entera también, que son nuestros hermanos, que son gente que nos quieren y que estamos siempre allí en Marbella. O sea, a toda la gente de Marbella, a todos los que nos ven aquí y a todos los que nos ven en la televisión, felices fiestas para todos. Vamos a cantar esta de una noche muy oscura de diciembre para todos ustedes, ¿vale? Gracias.
oscura de diciembre, con mucha nieve y fuerte temporal. Hay una cosa humilde, tú tal vez a una mujer, un hombre que va a la cena. Así la cuenta que somos perdidos, y es verdad una voz de fondo. Es nietecillo. La Virgen va caminando, va caminando solita, y no lleva más compañía que al niño de la manita. Pero mira cómo mira la luna y el lucero, pero mira los pastores con pintas de sombrero. Canta y vuelven a cantar, los pastores son unos para adorar. Canta y vuelven a cantar, los pastores son unos para adorar. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo brilla la luna y el lucero, pero mira los pastores con pintas de sombrero. Cantan y cantan y vuelven a cantar, los pastores son unos para adorar. Cantan y cantan y vuelven a cantar, los pastores son unos para adorar. ¡Dice fiesta a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, Rubén! Ahora es el día,
estamos en Puente Romano por la apertura del mercadillo de Navidad. Y yo digo bienvenidos a todos. Hay una variedad aquí de bebidas, de vino, de muchas cosas. Gente internacional, como siempre. Aquí estamos en Mercadillo de nuevo. Ya estoy hablando con Sophie. Ella es francesa. ¿Qué yes. te parece ese ambiente que hay aquí? Me encanta mucho. Es fantástico. Es un arte divino. Me encanta la música, todo. El sitio. España, la Andalucía y Navidad y empezamos la festividad y la fiesta y con alegría con y que y todo bien para todos y Puente Romano es nuestro cumpleaños hoy las dos cumplimos las dos hoy Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Sofía Happy birthday to you. So, aquí tenemos Michel. Yes, Michel. Es un gran placer de estar aquí por su cumpleaños, también con ustedes, porque la verdad, ver niños cantando feliz por Navidad es lo mejor para el corazón. Es muy bonito y me encanta. Michel, echamos mucho de menos el bujulé que hacías tantos años. Es verdad, es verdad, es que lo hemos un poquito perdido, pero si tú me motivo, el año próximo lo vamos a hacer. Eso sería fantástico. Sí. ¿Cuántos años? Bueno, ¿cuál es tu mensaje de Navidad? El mensaje de Navidad, yo pienso que es el más importante ahora, es paz, porque tenemos mucha tensión en el mundo, paz en su corazón, paz con la gente, y que de verdad acabamos el año todos felices. Feliz Navidad, Sofía, ¿tu mensaje? Me gustaría la paz, el amor y la buena salud para todos y todas y muchas felicidades para esta época de alegría para todos. Sí, vamos a seguir con alegría. A mí me gustaría hablar con unos extranjeros aquí. ¿Queréis en inglés? En inglés, Puente Romano, vamos. This is Sven from Germany here, so it is Puente Romano. It's the best moment to make an interview. Exactly, this is Christmas market, so we are always eating at the Christmas market. This is the most important. We have 5 stands here from Puente Romano. A lot of food to try, a lot of wine to drink, and cava, and all the best. So, Sven, do you like this ambiance here? I like the sausage and the wine. Oh. So, yes, I like it. You see, this is a typical German one. He's one of my best friends, so they like the food. So, we have the Thor here from Iceland. This is Thor from Iceland. So, Thor, what do you think the ambiance here? Happy Christmas. Yes.
So this is friend coming here? Yeah, Brian lives in Copenhagen, but also from the volcanic island. Yeah. So, and we are trying to grow the earth. We bring more lava into the earth. Exactly. To grow the planet. We are trying to make the world a little bit bigger. Yes. With lava. Yes. Oh my God, you bad boys, No, we don't take other people's land. We don't take other people's land. We just make more land with lava. You take a part of the sea of the water away with the lava. But it's a lot of CO2 we make with this, you know, as well, with this eruption. That's something you're not supposed to say. Okay. So, well, Merry Christmas to all of you. If we don't see before Christmas, all the best. It's my birthday today. I'm Barbie. Soon I'll be back. Nos encontramos aquí en este mercadito que ama este puente romano. Nos ha sorprendido con Papá Noel y todo. Buenas tardes, Papá Noel. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo han sido los niños este año? ¿Se han portado bien los niños? Bien, bien. Y alguno que otro travesillo, pero bien. Ah, los trae para ellos ya mismo, que falta nada. Nada, muy pocos días. ¿Cuál es el juguete o el regalo estrella? Muchas muñecas, muchos coches, bien. Bueno, espero que también hayan pedido libros, ¿eh? También, que también. Muy importante. Pero a los niños les gustan más los juguetes que los libros, pero muy bien. Que tienes todavía mucho trabajo por delante. ¿Cuál es tu deseo para este nuevo año? Mucha felicidad para todo el mundo. Gracias, igualmente. Feliz Navidad, Santa. Bueno, vamos a hablar con Pepi, que ha traído aquí los panetones. Y además le he dicho a Papá Noel que se pare, pero debe estar a dieta porque no ha querido probarlo. Luego cuando venga de bajada, seguro que lo prueba Papá Noel. Bueno, Paqui, cuéntame. ¿Estos panetones los tienes vosotros? Sí, son caseros. Todo lo que hacemos nosotros es casero. El tema de los panetones, hemos quedado en el top 10 de los mejores panetones de España, Portugal y Andorra. Entonces os invito a que los probéis ahora en directo. Y ¿qué tienen estos panetones que no tienen otros? Pues que todos son productos de máxima calidad. Dile, Papá Noel, prueba un poquito de panetón. Esta dieta. Bueno, cuéntame, ¿cuál es la diferencia de otros panetones que los encuentran? Los productos y el cariño, sobre todo, sí. Son diferentes, ¿no? Los hay de diferentes. Sí, por ejemplo, ¿de qué? Este es clásico, que lleva chocolate, naranja y pasas. El de pistacho, el de chocolate y el de avellana. Bueno, pues entonces tenemos el gusto. Ahora se vende muchísimo, ¿no? Y luego ya estáis preparando ya el roscón de Reyes y todo. Tenemos productos para Nochebuena, Nochevieja, tenemos la carta de hostelería. Invito a todo el mundo que se meta en el Instagram, le eche un vistacito, nos reserve y nos pida. Y el roscón de Reyes, que lo tenemos este año con un premio de 1.000 euros. Así que si hacen su reserva antes del 4 de enero y tienen el roscón para el 5 o el 6, entran en el sorteo sin problema. Pues enhorabuena, feliz fiesta. Gracias, igualmente. Venga, vamos a probarlo. Este es el clásico, ¿no? Este has es el clásico, ¿no? El que estamos degustando, sí. Elizabeth Moreno nos trae este mercado y tiene personal con cosas muy bonitas. Y además es de la comarca de Ronda. Es así, ¿verdad? Somos casi paisana, que yo soy ahí de Ronda. A ver, cuéntame un poquito cómo fue hacer toda esta gama de productos naturales. Bueno, pues nosotros elaboramos productos de higiene natural y lo hacemos en la serranía de Ronda utilizando el aceite de oliva y plantas como la manzanilla, la lavanda, y hacemos unos productos maravillosos allí en la serranía. Nuestra fábrica está en Jimera del Íbar. Y bueno, y hemos venido a participar en este poblado navideño y a formar parte de este escenario. Cuéntame un poquito, defíneme los productos. Sí, que claro, tienes. Mira, tenemos un jabón hecho con el ollejo de la uva tinta, de los vinos de Ronda. Tenemos champú sólido para cabellos grasos, para cabellos secos. Tenemos un acondicionador sólido, un jabón de manzanilla. Tenemos un desodorante en crema y una fantástica agua micelar. Y nada. Sí. Bueno, pues dar la enhorabuena, pero es que veo en este lado que hay aceites también, ¿no? Entonces, vamos un poquito a ver los aceites también. Ahí nosotros. Sí, como nosotros trabajamos con aceite de oliva virgen extra, utilizamos este aceite que es de aquí de la serranía de Ronda. Y entonces, pues lo estamos también promocionando. Líquido, bueno, que tiene una pinta buenísima. ¿Cuál es vuestro deseo de Navidad para este 2024? Pues mira, estamos arrancando, entonces nos encantaría para nosotros que nos vaya muy bien y para el resto del mundo, pues salud y felicidad. Pues
Una cosita, ¿dónde se pueden conseguir estos productos? Porque claro, habrá gente que no ha venido al mercado, no conoce, no lo ha visto. ¿Dónde se pueden adquirir? Pues mira, si por en la web elisabetmoreno.es están todos nuestros productos y se pueden pedir. Enhorabuena, gracias. Bueno, hablamos con Amparo, que me habla de sus productos, el chocolate. ¿A quién no le gusta el chocolate? Es que nos encanta todo, nos da fuerza, nos da energía. Vamos a que nos cuente un poquito de dónde vienen estos productos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Dónde vienen estos productos? Pues mira, esto es una distribuidora que nos llamamos Horeca Gran Lux y son productos artesanales de distintos puntos de España. Entonces uno es de Aragón, otro de Pirineo, otro de aquí de Andalucía. Entonces ahora estamos, por ejemplo, con el tema de chocolate, que es pues, muy navideño. Y pues son productos que son artesanales todos, que buscamos la personalización y la calidad del producto. Y un poco juntarnos todos estos artesanos pues por hacer un poco de fuerza contra las grandes industrias, ¿no? Como, bueno, pues por eso. ¿Y los puntos de internet o tenéis tienda física? Sí, tenemos por internet Horeca Gran Lux, si entráis en internet, Horeca con H, Grand Lux. Y ahí encontréis un montón de productos, sobre todo de chocolate. También tenemos café compostable, que son cafés de especialidad, pero tienen, bueno, hacemos unas cápsulas que son compostables. Esto es básicamente, para que nos entendamos, que la capsulita tú la puedes poner en la maceta y es biodegradable, en la propia maceta de tu casa. O sea que, bueno, todo el tema, pues un producto ecológico, que sea artesanal. La sostenibilidad, ¿no? Efectivamente. ¿Y esto que son piruletas? Cuéntame, qué bonita. Con flores, que pero bueno, sí, qué cosa más bonita, ¿no? Sí, sí, son piruletas caramelizadas que tienen flores comestibles en el interior, que aparte de ser preciosas, están súper buenas, que parece que no. Sí, sí, da pena. Que continúe. Uy, me lo voy a Esos son de violeta, son caramelitos también de violeta. Y luego, estos son bombones, que por ejemplo, pues mira, esto es de pera y caramelo. Y en el interior, bueno, pues vienen 10 bomboncitos en este caso. Esto parece plástico, pero no lo es, porque si ves tiene la pegatina que es de compostable. O sea que también todo lo que nosotros utilizamos para envolver los productos también es compostable. Pues mira, qué buen regalo ahora para Navidad, ¿verdad? ¿Cuál es tu deseo para 2024? ¿Mi deseo para 2024? Bueno, pues que de verdad tomemos conciencia un poco del tema del ecologismo y que pongamos un poco fin al plástico y a la grande industria y que sea un poco más rebelde. Gracias. De nada. Felicidades. A ver, ¿cómo está este bombón?